5 anys de fúria i èxit i 100 quilòmetres maleïts entre València i Alcoi van determinar el destí de 5 artistes valencians que van canviar per sempre el panorama musical espanyol. Els seus èxits sonaven en un país que transitava del franquisme al turisme europeu i començava a reclamar democràcia i llibertat. Esta és la història de la seva música, de les seues vides, del seu llegat i del misteri de les seues morts. La juventud quería romper y el rock and roll es que fue un tsunami. En los años 60 en Valencia no había ni un solo estudio de grabación. Viatges a França, també per a aconseguir discos. Vam començar en un club de Madrid que estava en el barri d'Usera, que es deia Boys. Tenim un públic molt entregat, la veritat. Nacíamos con auténtica vocación porque no conocíamos nada. I és quan es forma una paraula que a mi m'agrada molt i són els conjunts. Nacen los pequeñiques, los Mustang, los Sires, los Ángeles, Mickey, los Tony. En la música buscamos divertirnos, buscamos evadirnos. Somiàvem en els Beatles, en Elvis Presley. Es verdad que en la comunidad valenciana siempre ha habido un interés por la música que no ha habido en otras comunidades. Pero como figura de rockero, Bruno Lomas. Era el rockero. Era el pionero. Era el primero en España que hizo rock and roll, que castellanizó el rock and roll. Muchas veces salía con un traje blanco y yo me quedaba alucinado. Digo, hostia, ¿y esto es lo que hay en Valencia? Y yo me voy a Valencia porque yo tengo que conocer a esta gente. Nino Bravo, ¿cuáles son las dificultades normales con que se encuentra un cantante para llegar a ser figura? Bueno, yo creo que dificultades hay pocas. Lo que hay es mucho trabajo. Es mucho trabajo que se va aportando poco a poco a nuestra carrera hasta que al fin se consigue algo positivo. Darrere d'un gran artista i el seu llegat, hi ha sempre els inicis. Darrere d'aquelles veus increïbles i d'aquelles personalitats magnètiques, hi havia xiquets innocents, famílies humils, adolescents somiadors i joves lluitadors. Bruno Lomas, Nino Bravo, Camilo Sesto, Juan Camacho i Juan Bau, tots ells nascuts als anys 40, creixien als seus pobles i miraven al món. Perquè tot té un origen, ressorgeix del no-res. Durant els anys 60 del segle XX, el món havia canviat. Una nova societat s'albirava a l'horitzó. Encara que les tensions internacionals i la por a enfrontaments bèl·lics estaven presents, els més joves, com sempre ha passat, vivien el present i imaginaven futurs. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. Esta noche estoy aquí con vosotros y aprovecho para presentaros algunas de las canciones de un LP que acabo de grabar en Londres. Esta es una de ellas. Fresa salvaje, con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Yeah. Espanya havia superat el pitjor moment de la postguerra. Començava una progressiva industrialització i la vida urbana anava imposant-se. Molts adolescents ballaven al ritme que marcaven les guitarres elèctriques i taralejaven tonades en anglès. Desconèixer l'idioma no era en absolut un problema. S'anhelava conèixer món, sentir altres llengües, descobrir bandes, ballar música diferent. S'anhelava trencar amb allò establert, amb el passat i, sobretot, amb el present. S'anhelava viure i sentir-se lliure. I la música rock era un buf d'aire fresc. La juventud quería romper, quería avanzar, quería reivindicarse. Y el rock and roll es que fue un tsunami. Es que eso no lo podía parar nadie. Cambien els models.
socials, i no és només a nivell musical. Vull dir, en el cine apareix James Dean, apareix el primer Marlon Brando, apareix una figura com de rebel que s'enfronta a la societat, que s'enfronta als seus pares, que n'hi ha un conflicte generacional, i la música que acompanya tot això és el rock and roll. A partir del mayo francès comienzan a abrirse las mentes y muchas cosas comienzan a cambiar. De hecho, yo creo que hoy en día no ha habido un movimiento musical con la fuerza y con la simbiosis con la que ha conseguido identificarse con la sociedad como lo fue el rock and roll en los años 60. La música ha format part de les relacions humanes des dels inicis. Contem històries, compartim emocions i celebrem amb música. Dansem amb els ritmes i les melodies, amb sons que traspassen fronteres i cors. El Mediterrani sempre ha sigut un paradigma de la fructífera relació entre la música i la cultura. En la música buscamos divertirnos, buscamos evadirnos, pero es verdad que la música son recuerdos y emociones, y eso va a permanecer siempre. Tú te encuentras con una canción de hace 10 años y lo primero que te va a venir a la cabeza es una imagen, o a lo mejor un olor, o un sabor incluso, o el tacto de alguien que te ha tocado en ese momento. Te va a venir las emociones, y sobre todo si la canción te gusta muchísimo, claro. Y sobre todo te va a venir esos recuerdos y esa pasión que tiene que incorpora la parte de la música, que sin eso sería imposible. Ahora quiero saludar a un amigo nuestro también, de Voces 45, que viene de América, me parece, de recorrer toda Centroamérica. Juan Bau, ¿dónde estás? Vente para acá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos en primer lugar, Juan, ¿qué tal la gira americana? Muy bien, ha sido perfecto, es decir, perfecto en cuanto a las galas, las actuaciones, el clima, todo muy bonito, está chévere. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Primero una y luego más tarde otra. Bueno, voy a cantar una canción que ya es estándar, que es precisamente Fantasía. Pues adelante, Juan Bau, recién llegado de América. Hasta luego. Valenciana siempre ha habido un interés por la música que no ha habido en otras comunidades, pero en todo tipo de estilos. Igual que, pues que en el flamenco o que la música negra, parece que hay comunidades que la llevan dentro y que no hace falta estudiarla o que la estudias pero con una facilidad porque es lo que has oído en casa, lo que has vivido en las fiestas. Parece que la comunidad valenciana tiene también ese fondo musical que en otras partes de España no ha habido. Los cantantes valencianos siempre han tenido mucha relación con la música precisamente por el hecho de nacer en Valencia, ¿no? Donde la música se vive a nivel de calles, de fiestas, de tradiciones. La música y la festa van interrelacionades, perquè cada vegada que hi ha una festa no la concebim sense música. El silenci, quan hi ha persones al carrer, no existeix a les nostres comarques. Sempre hi ha algun detall sonor a les festes valencianes. La banda era un lloc de formació, de família, no? I de comunitat. Així com els nòrdics, per les condicions atmosfèriques, tothom estudia música i Amèrica és un requisit per anar a la high school, aquí no hi és. I la banda, que sembla una cosa molt folklòrica, que ara reivindiquem en moltes formacions, en aquell moment era un lloc d'on surten músics meravellosos com David Pastor, un dels millors trompetistes de jazz que coneixem, que ve d'aquesta tradició de la banda. Jo crec que es dona per això. Les bandes acompanyaven actes religiosos o pagans, festes, funerals i enllaços. Eren element actiu de l'activitat social i cultural dels pobles. Però no tots els nostres protagonistes van aprendre a les bandes.
Nino, vamos a aprender esta noche a que te conozcan un poco más en toda España, en el aspecto humano, en los precedentes artísticos. Me gustaría saber si hay precedentes artísticos en tu familia, musicales concretamente. Bueno, musicales, aunque muy lejanos, sí que hay. No artísticamente populares, pero sí que fueron artistas. Mi bisabuela fue cantante de ópera y a pesar de la familia que no quería, porque esto de cantantes en aquella época no era serio, ¿no? Pero ella tenía verdadera vocación y al final se salió con la suya. Y mi abuelo, que ya es más cercano, fue director de los coros del Orfeón Valenciano. Yo aprendí a tocar la guitarra porque tenía un compañero en el trabajo que sabía tocar la guitarra, tenía un profesor. Domingo me enseñó a los primeros cuatro acordes podías tocar varias canciones y eso te daba un aliciente. Mira, mamá, ya sé tocar una canción, ¿no? En aquella época tenía pocas cosas que hacer, només que jugar en el carrer o anar a lo que diría el Frente de Juventudes a jugar al fútbol y al billar o alguna cosa de ese tipo. Y estudiar música era gratis. Es que volía a estudiar el solfeo, pues donaven per después de ir de escuela. Això me va incitar molt a andar a la música y acabé seguint músic de la banda. Nosotros somos cuatro hermanos, ya cantábamos siempre en casa, en todas las reuniones familiares. Mi padre me compró a mí una guitarra, mi hermano le compró una melódica y de oído pues empezábamos a sacar canciones. Con 11 y 12 años cada uno pues ya estábamos en escenarios por ahí. Nacíamos con auténtica vocación porque no conocíamos nada. Pasé un día en una calle yendo al colegio y había un cartel que ponía "se necesita aprendiz" y entré. La familia no era boyante, era más bien humilde. Y yo me puse a trabajar en esa fábrica de abanicos, ya un poquito más mayorcito, pues ya tendría 11 años por ahí. Y me valía por mí misma, escuchando en la radio los temas que me gustaban. Y entonces tenía una radio pequeñita, a pilas, que me la ponía ahí muy cerquita, colgada, para escuchar la radio. Y bueno, pues ese era mi alimento musical diario, ¿no? Y yo el primer instrumento que vas a tocar va a ser la guitarra en el conjunto que le digan Los Satélites, en el cual el cantante era Juan Camacho. Desde joven fue un poco bala perdida, en el sentido de que no lo podían dominar mucho en casa, no es que fuera un mal chaval, pero que tenía muchas inquietudes, salía mucho, mi pobre abuela pues no podía mucho con él, y ya desde pequeño empezó a trastear un poquito, pues que se ve que le gustaba la música, intentaba dedicarse un poco a eso. La música es una cosa que se fija en la sangre, entonces, pues, además yo había visto a mon pare toda la vida, pues, de cuanto en cuanto por actuar y todo eso. Li van dir que volien fer-li una prova en el coro del col·legi. Ell es va negar en principi perquè sabia perfectament que si entrava en el coro, diumenges tenia que anar a la missa a cantar i tot això. Entonces, quan va anar a la prova, va començar a cantar mal. Però saps què passa? Que els retors ja sabien que ell cantava bé. Entonces li van dir, Camilo, saben que tu cantes bé. I al final pues, va començar a cantar bé. I, clar, en seguida el van agarrar no només pel coro, sinó com a solista. Buenas noches, mi amor, le decías jugando, tu muñeca se murió y llorabas junto a mí. Buenas noches. Respondió el aire de la montaña. Als anys 50, les emissores estaven plenes de coples i música folklòrica. La gran Sara Montiel, Juanito Valderrama, Lolita Sevilla o Manolo Caracol omplien amb els seus malabarismes vocals les cases i els transistors. Tan sols alguns baladistes italians i francesos i els croners melòdics nord-americans podien fer-se lloc en unes zones controlades pel govern. En la época en la que ellos crecieron, los años 40, 50, 60, la música que se radiaba era mucha copla, también había mucha canción italiana, Domenico Modugno, Adriano Celentano. De canción española, de tangos de Gardel, ¿no? de copla principalmente. Molt de Machín, molt de Concha Piquer,
molt de Gloria Lasso, Guardiola ja en començava també. Y al final creo que ese tipo de música fue con la que crecieron y la que hizo que se empaparan un poco de esas ganas de transmitir a través de la música, de la canción. Tímidament, alguns pioners de la ràdio van anar mostrant què s'escoltava a l'altra banda del món. Seguro que el mundo del disco tiene una gran vida por delante. Va destacar sobretot una emissora que era Ràdio Castellar, la voz de la parròquia. En esta emissora hi ha un personatge que és molt important, que se diu Enrique Ginés, i ell va tindre la idea de fer un programa de música actual. Disco Moderno, un cordial saludo a todos de Enrique Ginés, servidor. El éxito para nuestros conjuntos fue grande. Han podido llegar a los oídos de los discomodernos a través de cintas magnetofónicas que pasaron por las páginas de Disco Moderno. Antes de Disco Moderno, pues existía Musicalia en Radio Burjassot, Discofilia, es decir, habían otros programas. Y en el 61, el día 1 de octubre de 1961, es cuando pusieron antena el Disco Moderno. Hasta el 1 de octubre del 2011, 50 años. Los programas de radio no pudieron estar al margen de esa revolución. Y los grupos querían hacer rock y querían imitar a los Beatles, aunque hay grupos valencianos que empezaron a hacer rock antes que los Beatles. Bebíem d'aixes fonts, dels Beatles, algo de França, de Johnny Hallyday. També tot el tema de la música italiana també era una música que a Camilo, per exemple, li anava molt bé. Yo cuando era pequeño y empecé a bichear un poquito los vinilos de mi padre, ahí solo había Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, los Faces, que era el grupo de Rod Stewart, todo eran, vamos, ahí no había nada así melódico. A mí me impresionó mucho un cantante que fue Elvis Presley cuando yo estaba estudiando en el colegio y vi la primera película de él. Además, me impresionó a mí y a toda la generación del rock and roll, porque es cuando compré mi primera guitarra. Aquí en España hay veces que tardaban un poquito más en llegar los grandes éxitos de fuera de otros países y muchas veces eran los propios integrantes de los grupos los que viajaban a Londres principalmente y traían los discos a España mucho antes de que salieran al mercado y empezaban ellos a hacer sus propias versiones. Vinaba a Andorra a comprar discos y información, claro, con que ya andaba a Londres de tant en tant, podia comprar revistes, el Melody Maker, el Musical Express, llibres, coses. Viatges a França, també, per a aconseguir discos, que si no estaven. On hi ha negoci, hi ha algú que veu el negoci. I ahí venen les ràdios i la tele per a complementar aquesta arribada. Los buenos llegaron a gravar discos. Los Huracanes, los Thompson, el Sin Chicks, los Protones, Osuku y los Escorpiones, por ejemplo, que graban un single. Los Genios graban un single de dos canciones y conseguían dar el paso. Era como el gran salto. La vida i l'edat proposen els seus ritmes. Estem ancorats al nostre temps. El que en un moment és adequat, en un altre pareix bogeria. El contacte amb la música d'estos xavals va ser explosiu. Sent adolescents, formaven els seus conjunts i molt pronte feien els seus primers concerts. Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Camacho. Soy del signo Acuario. Dicen que es muy musical. Tal vez es verdad. Y nací en Valencia, en una calle muy, muy típica valenciana. Se llama la calle Senda Oriols, número 28. Empezaban a aparecer las clases medias. Y una clase media a lo mejor ya te podía permitir tener una guitarra o tu propio instrumento. Y los amigos se juntaban, pues a lo mejor en el garaje de la casa de alguno, empezaban a ensayar, empezaban a hacer sus versiones. Pero claro, nosotros, pero el tema este de la música parece que era como una avanzadilla sobre todo eso, ¿no? I bueno, i això era la nostra manera de viure, d'entendre la vida en aquests moments, no? Actuen en matinals organitzades per marques comercials o per emissores de ràdio completament normalitzades. Jo crec que això és el que fa també que no n'hi hagi una música realment
de combat, en el sentit de dir enfrontada a res, i que quan agafa algunes idees o actituds que sí que podrien estar relacionades en això, com és el primer Bruno Lomas, de seguida es domestica. El dia en què me quieras el sol brillarà mucho más. El dia en què me quieras eterna primavera serà. El dia en què me quieras maravilloso día serà. Espanya vivia estancada de portes endins. Les novetats artístiques no es produïen al seu territori. La música arribava de l'estranger i calava molt fort en la seva joventut. Los chavales entonces íbamos a los mesones. Y habían 4 o 5 mesones en Valencia en el que había colgadas un par de guitarras. Y ahí hubo muchísima gente escuchando a Beatles, escuchando a Cream, escuchando a Aretha Franklin. Había muchísima música que escuchar. Passem de la sarsuela, el folclore més clàssic i les veus agudes que recordem que feien vibratos tot el temps, a l'aparició del rock and roll i del pop. Això canvia el planeta sencer. Sí que és veritat que per a moltíssima gent vore que s'estava fent aquesta música a Anglaterra, als Estats Units, era com pensar, nosaltres també podem, no? I, de fet, els repertoris dels primers grups espanyols estan farcits de versions. Se feien covers, se feien versions. És molt estrany que un grup fera cançons pròpies. Era lo más normal, cuando la gente se mete con eso, hay que recordar que, por ejemplo, en los 3 primeros álbumes de los Beatles hay 14 canciones que son versiones de música americana. Haciendo versiones es como aprendes. Primero dices, ¿cómo lo hacen ellos? Y a ver si lo puedo hacer igual. Hey Jude, si ahora te vas y has querido dejarme solo, recuerda de todo lo que te di. La festa i la música es combinaven, un tret identitari dels valencians, i generaven un context únic perquè tots aquests conjunts tocaren i tocaren sense parar. Hi havia 2 grans plataformes. Una que era la Fira de Juliol, sobretot a finals dels 50, primers 60, que començaven els pavellons, no? I aquests pavellons eren, bueno, eren una gran plataforma per als grups musicals. Això era el hervidero, no? Resulta que tots els pavellons de les falles tots tenien conjunts. Bueno, pues ahí estaba el Sin Chicks, estaba Suco, los Escorpiones, estaba todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Y la otra sería Les Falles, ¿no? Les Falles, lo que eran els paradors fallers, que a banda de les grans estrelles que venien, cantant francesos, italians, bueno, pues també tenien complir, diguem, el programa, ¿no? Y eso servía molt per als grups musicals. Tocábamos no solo para hacer baile, sino que teníamos nuestra propia honra musical para hacer buena música y tocar y seguir un poco los pasos de los grupos del momento. En España, los Brincos, los Bravos, los Íberos. Y después, por supuesto, los para nosotros legendarios Beatles o The Cream, o aquellos grupos cuyas ondas nos llegaban muy de lejos. Ara, quan llegim totes aquestes coses de que els grups de 60, Salvajes, Sirex, Los Botines, deien que no podien expressar-se, era perquè realment havien de fer ballar. Havien de fer ballar moltes hores. Era música de baile. Teníamos un repertorio de todo, diríamos, desde pasodobles. Éramos una especie de orquesta, grupo orquesta. I havien de tocar los éxitos del momento. I los éxitos del momento, per això és tan curiós, com aquí es tocava molt de soul, molt de Beatles, molt de Rolling Stones, rock and roll primigeni, no? Parlem de Mickey Los Tonys i tots els madrilenyos que a través de les bases militars americanes reben els discos de rock. Com una finestra d'aire més pur, però clar, per al règim era influència estrangerizante, no? O sigui, que d'alguna manera no es veia com en bons ulls, no? Són molts estímuls que canvien a nivell global el món,
però que a l'estat espanyol l'evolució és molt, molt ràpida. Per una banda, sí que és evident que a la gent jove li interessa molt menys els estils musicals predominants, perquè també corresponen a gent més major, a la generació dels seus pares, no? Però a banda d'això, jo crec que també és una mica el això ens agrada i volem fer coses paregudes, no? Existien els ingredients necessaris per a sacsejar i fer un bon còctel. Una oportunitat que els joves Nino Bravo, Camilo Sesto, Juan Camacho o Juan Bau no anaven a desaprofitar. Yo empecé a tocar la guitarra, pues no sé la edad que tendría, tendría 15 años, 16, como mucho, y me fui buscando las bandas de música donde había actividad musical, pues allí estaba yo viendo quién podría formar parte de mi grupo. Un compañer seu, que anaven a classe junts, li va proposar de fer un duo. Es diuen Karen. Karen per Camilo i Rem per Remigio, que era el seu company. I després pues, ja vam muntar el conjunt, que eren quatre en el conjunt, des d'Aixon. El primer record que tinc de Camilo era ell actuant amb el grup Los Dyson, i jo, quan el vaig veure allà, la primera volta que el vaig veure, dic, esta persona és un fora de sèrie. Un fora de sèrie. Els supersons se quedaren sense cantant. Com Vicente López vivia al costat de Nino, i Nino ja havia estat en Los Hispànicos, pues le planteja la qüestió de que entra a formar part de supersons i entra a formar part de supersons. Quan va ressentir a Nino, des del primer moment, no te diga, cuidado, esto es Nino. Quan cantava Only You o Mavi, n'hi havia vegades que la gent parava de ballar i se quedava a sentir-lo. I'll be yours if you ask me to. I do everything. La década de los 60, fundamentalmente, sobre todo los 6 o 7 primeros años, fue creada por los grupos, porque el cantante de entonces, y hablo de José Guardiola, de Antonio Machín, necesitaban una orquesta, no podían ir solos. En cambio, el grupo es autosuficiente. Son conchos normalmente muy clásicos, vull dir, la formación es la clásica, batería, baix, guitarra, dos guitarras y veu, de vegades algún teclat, de vegades algún instrument més exòtic. Si tu formes un grupo con dos guitarras, un bajo y una batería, no necesitas orquesta. Y eso era barato y cómodo y podías crearlo. I és quan es forma una paraula que a mi m'agrada molt, que els meus avis la deien, el meu pare també, i són els conjunts. Que això és una cosa magnífica, no? L'explosió de conjunts, els 50, 60 i 70, crec que és un dels grans moments de la música, sobretot a la península ibèrica. Nacen los pequeñiques, los Mustang, los Sires, los Ángeles, cientos, Mickey, los Tony. Angelina, Angelina, mi ausencia por fin termina, no quiero más navegar, porque nos vamos a casar. Monté un grupo que éramos cuatro, nos faltaba un cantante, que no teníamos cantante, y bueno, poquito a poco íbamos ensayando, cantando yo lo que podía, hasta que encontramos un cantante que nos venía muy bien y podíamos montar ya un repertorio para poder hacer actuaciones. Empezábamos a tener algo de conocimientos de inglés. Nosotros sentíamos el disco y nosotros traíamos la fonética. Como nos venían discos y letras de grupos en inglés, pues teníamos mucha curiosidad de traducirlas con un diccionario, de escuchar. El público en aquella época no estaba tampoco tan formado en el tema de idiomas, pues yo creo que pasaba bien. O sea, semejaba bastante al inglés. Juan Camacho, Juan Bau, Camilo Sesto i Nino Bravo van començar les seues trajectòries en conjunts. Grups que actuaven en falles, comunions, festes, gales, societats musicals, amb un repertori format per versions dels grups de pop i rock més importants del moment. En
aquella època, Catarroja era un poc com un epicentre d'assajos. Eren locals d'assajos, on assajaven Nino Bravo. I un altre local, que estava en l'altre barri, que és el Raval, on ahí assajava tant Juan Bau com Juan Camacho. Actuábamos en Alfafar, en Catarroja, en Silla, en todos esos sitios. Nos pagamos muy poco, pero para nosotros era el no va más, un comienzo especial, ¿no? Actuaven en verbenes, es Poblets, en Alcoy, en La Glorieta... Y así empecé a pisar escenarios, diríamos, semana tras semana, porque en aquella época, los viernes, sábados y domingos, se tocaba, fueses lo malo que fueses, hacías baile, ¿no? Però es fa molt més pop que rock, en el sentit que el pop és més assimilable, que era música per a gaudir-la, per a divertir-se, per a passar-ho bé, i que al final la gent muntava un grup no per a enfrontar-se al govern, sinó per a ser famós i conèixer xiques i passar-ho bé. Mentre Juan Bau, Nino Bravo, Juan Camacho i Camilo Sesto formaven els seus primers conjunts i pujaven als primers escenaris, Bruno Lomas, una mica més major, ja actuava amb Los Milos. El único que en esos momentos estaba y estaba allá arriba era Bruno, ¿no? Creo que ni nos saludaba en aquella época, ¿no? Era una bestia en el escenario, o sea, era un tío que yo creo que no necesitaba ni cantar, simplemente con la manera en la que actuaba ya seducía a todo el mundo. Y cuando ellos van vindre al COI y eran un grupo consolidado y nosotros en cara estaban comenzando. Fue uno de los primeros artistas que hizo rock, pero que hizo rock puro. Siempre con un estilo muy definido, siempre con unas ganas de transgredir, siempre con unas ganas de identificarse con su público. És un dels grups mítics per nosaltres en aquella època, perquè feien allò que nosaltres volíem fer. Bruno yo creo que siempre fue un adelantado a su tiempo. El primer disco que de manera patente en su portada pone rock and roll en español es de Los Milos. Hay fotografías de Los Milos de esa época en las que salen enfundados con trajes de cuero negro. En la España franquista de los años 60, ir con ese traje de cuero negro era, bueno, pues muy raro. Estando con los Pickens en el Boni de Torrente, nosotros tocábamos para hacer el baile. Anunciaron que el próximo domingo estará aquí actuando Bruno Lomas. Yo recuerdo que hablé con el dueño y le pedí, por favor, contrátanos ese día, aunque no nos pagues, contrátanos ese día porque yo quiero ver a Bruno. Bruno tenía una cualidad muy importante y es que igual te podía cantar una balada como el mejor baladista como te cantaba un rock como el mejor rockero del mundo. O sea, era un tío versátil total. Embrujados y no cesarán, por más que le ruegue que se queden ya, no se detendrán ni se pararán, seguirán embrujados, bailando contigo y así volarán y no podrán parar y no podrán parar nunca más. Per a tota la resta que estava començant, era un referent. Los Milos sonaven als guateques i tots ells escoltaven eixe grup fascinats. Feien la música que ells volien fer. Estos adolescents que volien menjar-se el món actuaven en sales de ball, casals fallers, primeres discoteques... Sembla que ho tenien tot de cara per a seguir creixent com a bandes. Había un poco de rivalidad y también un poco de amistad, ¿no? Al final yo creo que este tipo de conjuntos se veían siempre en los festivales que se organizaban y al final muchos eran como hermanos, ¿no? Que se veían casi todos los días, tocaban canciones que muchas veces eran las mismas porque al final las influencias musicales eran comunes y sí que creo que, bueno, que había cierto nivel de competencia, sobre todo entre los grandes conjuntos. Tenemos ahí a Los Milos, a Los Pantalones Azules, a Los 4Z con Lluís Miquel, pero siempre de un punto de vista pues, de esa amistad que se forjaba con tantas noches que compartían. Era genial porque yo recuerdo que hubo una época, no sé cuántos años duraría, teníamos matinales en los cines
en los teatros hacíamos matinales en los cuales a lo mejor habíamos 10 grupos diferentes. Era una competencia y un estímulo, pero muy sano, muy, muy agradable. Y ahí nos encontrábamos todos y nos conocíamos todos. Sabíamos cómo evolucionaba cada uno individualmente. La verdad es que rivalidad existía, eso está claro. Y donde siempre todos queríamos destacar más era casi pues en el instrumental, ¿no? Llevar un instrumental potente, de primera línea, y poder destacar en ese sentido. Y siempre querer, es una cosa lógica, siempre querer ser mejor que el otro. Y íbamos todos a competir, a ver quién llevaba lo último en tecnología. El día que salió un pedal de guagua, ese día eso fue el no va más. Mira, del grupo tal, resulta que sí, que vienen a tocar y nos van a dejar a la altura del betún porque se han comprado un guagua o un distorsionador o una guitarra Rickenbacker. Casi tots érem clients de dos tendes de València de música, casi tots d'ahir també sabem un muntó, que veníem a València per comprar instruments nous, canviar, entregàvem els vells, se'n portàvem un dos més nous i sempre estàvem pagant. Sempre teníem un compte pendent de la tenda de música. Las guitarras era un lujo como para los niños los bombones. Si te parabas en un escaparate de Casa Lluquet o de Musical Torres o de los lugares donde se vendían instrumentos y pegabas la nariz al escaparate viendo esa guitarra, y además tenías las referencias de los grupos extranjeros, ¿no? Y tenías de las Fender, de las Gibson, esos instrumentos mágicos, inaccesibles. ¿Se compraban? Pues se compraban con muchísimo esfuerzo. Las casas de música daban facilidades, firmabas letras y letras y letras, apoyado por tu madre o por tu padre normalmente, y después el poco dinero que se ganaba con las actuaciones, se dedicaban su mayor parte a pagar esos instrumentos. Llegué a tener un Hammond, que era el órgano más caro que había, un órgano de consola, y yo recuerdo lo que tuve que firmar. Y, por supuesto, mi padre, que lo último que quería en este mundo es que su hijo fuera músico, ayudándome a salir adelante, evidentemente. Mi padre sufrió mucho en esa época. Trabajaba en la ciudad fallera y iba y venía, nevara o lloviese o hiciese calor. Creo que acababa de comprarse una moto de estas que llevaban el motor delante, y el hombre sufría mucho en invierno y en verano. Y quería comprarse un 600, ya tenía casi la entrada para el 600. Y un buen día llegué a casa y le dije: papá, mira que yo necesito una guitarra eléctrica porque la guitarra que tengo es ridícula, es una guitarra flamenca y tengo que ponerle una pastilla. Y nos fuimos a Lluquet y me compré mi primera guitarra eléctrica. Y mi padre se quedó sin coche. Pobrecillo, sí, sí. Adolescents que pronte serien adults, els líders d'estos conjunts, Juan Bau, Camilo VI, Juan Camacho i Nino Bravo, començaven a somiar amb deixar de jugar i fer de la música la seua professió. Quan un grup empezava a tocar i a sonar mucho por ahí, como en las películas, aparecía el famoso ojeador, buscador, cazatalentos, que vivía en Barcelona o en Madrid y que tenía a lo mejor un representante de zona en Valencia que decía: oye, tal grupo lo hace muy bien. Y entonces ese grupo, después de estar tocando en montones de sitios, entraba en el rito de traer una discográfica. En aquella época que estén parlando, así no había res, res de res de res. Así tenías que ganar en un cassette y una sinteta a Madrid o a Barcelona, y si allí dien sí, sí, si dien no, no. Soñaban con triunfar hasta que llega la decisión: quiero dedicarme a esto. ¿Y qué haces? Dicen: me voy a Valencia, a la capital. En Valencia no había nada.
En los años 60 en Valencia no había ni un solo estudio de grabación, ni lo había en los 70, hasta más adelante no lo hubo. O sea, el viaje era mucho más largo. Era pasar por la costa de Valencia para ver que no había nada y tener que irse a Madrid o a Barcelona, pero sobre todo a Madrid. Grabarse algo en una cinta, en un cassette o en lo que pudieran y buscarse la vida. Era tremendamente complicado. Los estudios de grabación eran carísimos de montar porque era todo lo que era maquinaria era muy cara y la tecnología analógica pues, se traía de Londres y, en fin, complicado. Actualment tu pots triomfar gràcies a les xarxes socials des de l'habitació de ta casa, estigues on estigues, siga un poble, una aldea, un barri d'una gran ciutat. Però a partir que et fas conegut o coneguda, has d'optar, en molts casos, si vols triomfar, per anar-te'n. Per tant, té molt més mèrit triomfar si arribes des de qualsevol altre lloc, perquè tu aniràs de festes o aniràs de concert i ahir vas a trobar-te a la gent que pren decisions. I al final les decisions també es prenen físicament, de persona a persona. Si volien seguir amb la seva carrera, millorar-la i professionalitzar-se, tot els impulsava a viatjar a la gran capital i establir-se allí. En un futur pròxim, semblaven destinats a deixar els pobles i ciutats que tant estimaven. Todos los grandes artistas de fuera de Madrid que han triunfado nacionalmente acabaron teniendo que instalarse en Madrid o en Barcelona. Estaban las televisiones, las radios con cobertura nacional, la prensa con cobertura nacional y pasabas de ser la figura de tu barrio a ser una figura en toda España. Havíem estat en el concurs musical de Salto a la Fama. Això ens va fer veure el que teníem possibilitats nosaltres d'eixir d'on estàvem i expansionar-se. No? Jo estava empenyat en estudiar arquitectura i me volia anar a Madrid a estudiar arquitectura. Va dir, senyores, jo ho sent molt, tinc que deixar-me el conjunt perquè jo me'n tinc que anar a Madrid a estudiar. I immediatament va ser unànime, va dir, no, tu no el deixes el conjunt, anem tots a Madrid amb tu, perquè tots estaven convençuts de que ahir n'hi havia un futur per a nosaltres. Deciden venir a Madrid. Incluso su padre tuvo que hacerle un permiso especial porque él era menor, tenía 17 años. Y bueno, pues una vez en Madrid las cosas eran complicadas, difíciles. Se fue a Madrid un poco a contracorriente de lo que sus padres querían para él, ¿no? Le costó mucho que su padre le diera esa autorización para ir a Madrid a buscarse la vida. Vivían, no de la música todavía, vivían de lo que Camilo pintaba. Estos cuadros los vendían en una casa que vendía muebles, en una tienda, y de ahí pues iban saliendo adelante. Y ahí en Madrid empieza también como a cantar y a crear música. Y ahí surge la oportunidad de hacer incluso una película. Que se llamaba El guitarrista de Hamelin. Entonces, en esa peli hay una voladura de coco del director y hace que hagan un festival en la Baja Sajonia y que vengan pues unos chicos que se llaman los Impala, los Mods, que era una banda inglesa que venía mucho a Piccadilly, a un club aquí en Madrid, y los Botines, con Camilo VI, todos vestidos a la tirolesa, tío. No voy a dar ni idea lo que fue eso, claro. Va a comenzar el desfile de los grupos musicales. Conjunto español, los Botines. Silencio todo el mundo, que nadie se acerque. Nadie alrededor de ellos. Una película en la que Camilo no cantaba, era actor únicamente. Pero le surgió la oportunidad de empezar a grabar discos cuando, a través del representante Laso de la Vega, Camilo VI conoce a Juan Pardo, Juan se queda embelesado de su voz y empieza a pensar cómo sacarle partido
artísticamente. Sí, es cierto que en ese momento Camilo todavía no había compuesto. Mis padres siempre han pensado que yo llegaría a hacer algo. Esa era sobre todo la opinión de mi padre, porque él me veía, él sabía, y veía cuál podía ser la trayectoria. Y todo fueron facilidades por parte de mis padres. Van a comenzar a tocar casi de inmediato. Y van a comenzar en un club de Madrid que estaba en el barrio de Usera, que es Dia Boys. Tenim un públic molt entregat, la veritat. Cuando les dije me voy a vivir a Madrid porque tengo que quedarme allí, se alteraron en ningún momento. Parecía que lo sabían que iba a pasar. Y bueno, pues nos llamábamos constantemente. Me vieron en algún concierto y yo les llamaba. Mamá, que esta noche tengo una televisión con Íñigo. Y avisaban a todo el barrio, se juntaban, porque entonces pocos televisores tenían todavía, ¿no? Però els inicis són complicats i les alegries i les decepcions s'acumulaven en uns anys canviants. Falta d'estabilitat, impossibilitat de quedar-se a la seva terra o de dedicar-se només a la música, canvis de membres als conjunts i el servei militar. Com a tots els joves de l'època, els arribava un moment en què la vida s'aturava i tot es postergava. El servei militar va detindre el temps. La gent jove d'aquella època tenia un problema, per dir-ho d'alguna manera, que partia la vida del xicón, del jove, per la meitat. Era el servicio militar. Los alumnos de Infantería de Marina de la Escuela Naval Militar de San Fernando, bajo la dirección de sus profesores, realizan ejercicios prácticos para su educación física y militar. Tuve que dejar el fusil y la gorra en lo que era la garita. Salté y me fui a Barcelona a grabar dos canciones que a mí me costaron un arresto en el cuartel. Cuando volví, pues me metieron en la cárcel. Tú, después del servicio militar, tienes que tener un trabajo fijo, tienes que tener un sueldo, porque no sé qué, porque en casa de los papás toda la vida no puedes estar. Terminé el servicio militar, abandoné el grupo. Mi hermano Rafa, al poco de dejarlo, yo lo dejó él también. Y digamos pues que el grupo, al final, en el año 75, se disolvió, ¿no? Cuando tornabas del servicio militar, tenías que plantearte la vida de otra manera. Però ni el servei militar ni altres circumstàncies els fan perdre l'esperança. Les oportunitats de convertir-se en professionals s'apropaven a tots ells, mentre el xativí Bruno Lomas cremava asfalt entre èxit i rock. Bruno Lomas nadie lo conocía por Bruno Lomas. Bruno Lomas era ídolo, ídolo, o sea, ídolo. El rockero español, el pura sangre auténtico español. Era un torbellino, una fuerza en el escenario brutal. Va a ser el rocker de raza, como podía ser Johnny Hallyday en Francia o como podía ser el hereu de Elvis en España, ¿no? El que no tenía que impostar ni hacer de rockero en el escenario. Él era rockero arriba y bajo del escenario. Era el pionero. Era el primero en España que hizo rock and roll, que castellanizó el rock and roll y fue un ejemplo para toda la escena valenciana, pero hasta para el propio Miguel Ríos. Yo creo que Bruno era uno de los tíos que mejor ha cantado rock and roll en este país. Tenía un don para la síncopa cojonuda, tenía una voz muy agradable, muy redonda, tenía una pinta acojonante. Bruno era una fiera. Bruno era un animal en el escenario que ella soles allí davant. No tenía ningún misterio. Era un tío que amaba la música sobre todo, se hizo su nombre y se lo ganó a pulso. Emilio Baldoví, ya convertido en Bruno Lomas, va a ser un auténtico vendaval a finales del año 60. La resta de cantantes valencians el reverenciaban y la admiraban. Muchas veces salía con un traje blanco. El tío era enorme y yo me quedaba alucinado. Digo, hostia, ¿y esto es lo que hay en Valencia? Digo, yo me voy a Valencia porque yo tengo que conocer a esta gente. La manera de menecharse tenía una garra
tremenda, amplía el escenario, se me hinchaba al público y el público se calzaba en él y nos calzábamos nosotros. Si contemplamos que el 22 de enero de 1965 atracó en Valencia el portaaviones de la flota norteamericana Forrestal, que ellos sí que habían vivido el rock and roll en primera persona, organizaron un festival en el hangar del portaaviones. Y allí actuó Luis Miquel y el Squadra Z, actuó Dova, actuaron los Huracanes, pero para el final de ese festival estaban los rockeros, pero después a los rockeros se sumó Bruno Lomas. Y cuentan los cronistas de la época que al salir Bruno Lomas a actuar delante de los 3.500 marineros norteamericanos yanquis, lo que menos esperaban es que saliera un joven cantando en inglés Viva Bolula, el Say Mama también de Ginny Vincent, el What I Say de Ray Charles. Y a los 30 segundos de salir Bruno Lomas, no quedaba un marinero que tuviera una gorra puesta en la cabeza. Estaban enloquecidos, alucinando al rockero valenciano que estaban viendo, y ellos sí habían visto a los rockeros en esencia como Elvis Presley o Chuck Berry en su país. Es que hay poca gente que tenga ese carisma en un escenario, es que ha nacido para eso, Bruno Lomas, y eso todavía no se ha reconocido suficientemente. Yo soy un hombre más que adora el vil metal y piensa solo que es la cosa principal. Con él en los bolsillos yo soy feliz y no comprendo qué sería yo sin el dinero. Money, 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 hey, lo que gusta más. Money, 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 sí, de todo lo que quiero más. Me van bien los de 100, pero mi son los verdes, son mi amor, por favor, venga, pase a gritar, yeah. Money, 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 hey, de todo lo que quiero más, de todo lo que quiero más, de todo lo que quiero Però es pot triomfar realment si eres un xic senzill que et dius Juanjo Bautista? Pots arribar a l'èxit absolut sent un xaval normal de nom Luis Manuel Ferri? Molt prompte els nostres artistes renaixerien amb noves vides, nous noms, noves amistats i nous futurs. Molt prompte s'acostarien al que van ser. Els mítics del 70.